Hola a todos y todas. Estaba revisando un canal de YouTube donde comunidades sordas de todo el mundo expresan su opinión acerca de nuestros derechos. ¡Qué fantástico! Hoy estamos a un clic de emitir nuestras opiniones o conocer las opiniones de otras personas que están en países o ciudades muy distantes. Estamos viviendo tiempos de cambio en nuestro país y en el mundo entero. Grandes movimientos sociales y nuevos protagonistas están apareciendo, como el movimiento de los secundarios, de las mujeres, de los jubilados o los ambientalistas, manifestando sus ideas acerca de cómo funciona el país. En la actualidad, hay un florecimiento de grupos de representación ciudadana. Ya no son los partidos políticos la única vía de participación. Hay una amplia variedad de organizaciones comunitarias, deportivas, culturales, de pueblos originarios, de comunidades históricamente discriminadas, como las organizaciones de personas sordas, que están opinando acerca de los problemas que enfrenta el país. Muchos factores explican este fenómeno, pero uno de los más importantes tiene que ver con los mayores niveles de educación y de información que dispone la gente. Mayor acceso y desarrollo de medios de comunicación, que gracias a Internet se hacen mundiales, y también a que las vías tradicionales de participación muchas veces no representan las nuevas demandas de la ciudadanía. ¿Pueden imaginar que hoy los políticos usen las redes sociales para dar sus opiniones sobre los problemas del país? ¿O busquen votos a través de Facebook o Instagram? Los nuevos grupos sociales han privilegiado usar las redes sociales para organizarse, hacer campañas a favor o en contra de una causa, y donde el número de visitas o de un me gusta hace la diferencia entre el éxito o el fracaso. Las formas de participación ciudadana están cambiando. Desde épocas como el siglo XIX, donde solo las élites decidían acerca de cuestiones que tenían que ver con el desarrollo del país. En el siglo XX se fueron sumando los obreros organizados a través de sindicatos, las mujeres a través de movimientos en pro de sus derechos, y especialmente en lo que va del siglo XXI, se han sumado estudiantes, enfermos, minorías sexuales, agrupaciones culturales, grupos indígenas, agrupaciones barriales, deportivas, grupos ambientalistas o simplemente personas que en forma individual participan en marchas u opinan a través de sus redes sociales acerca de los problemas del país, donde se conectan con otras que ni siquiera conocen. A medida que el mundo avanza, se amplían los espacios y vías de participación, a través de las cuales podemos fiscalizar y exigir a las autoridades que hagan su trabajo, como manifestarse a favor o en contra de una causa, cambiando la foto de perfil de una red social, por ejemplo, en apoyo del movimiento feminista, contra la intolerancia, a favor de una postura política o a favor de la inclusión. Para nosotros como comunidad sorda,
Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación y de expresión muy importantes, porque nos entregan la posibilidad de masificar nuestra opinión y visión acerca de cualquier tema. Cada día surgen nuevas posibilidades para participar. Por ejemplo, ahora usamos Zoom para todo. Los gobiernos hacen reuniones virtuales con otras autoridades. Los parlamentarios legislan a través de esta plataforma. Las clases se hacen por esta vía. Lo cierto es que la forma tradicional de participación ciudadana, solo a través del voto, ha cambiado para siempre. Pregúntenles a sus papás y mamás, ¿cómo era la participación cuando eran jóvenes y no había redes sociales? Sigan investigando acerca de los cambios que se han ido produciendo en las formas en que las personas participan de la vida cívica de su país. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.